tardes a todos, a las mamás, a los papás y a los atletas que han clasificado después de una larga competencia, digamos, pasando por distintas etapas de los Santa Fe Juega. Estamos felicitando a los chicos y nos estamos reunidos acá con el equipo de Santa Fe Juega para homenajearlos un poco y entregarles unos diplomitas en reconocimiento al esfuerzo que han hecho y a la clasificación para participar en los Juegos Evita 2016, que se van a realizar ahora desde el 21 de octubre al 27 de octubre. Nosotros, digamos que desde un principio estuvimos acompañando toda la etapa, las distintas etapas, desde la etapa local, departamental, regional y provincial de los Santa Fe Juega, un programa que hace muy bien, digamos, a la participación de los chicos, que forma parte de la formación integral, digamos, de los chicos, de la educación integral. Es una parte importante, digamos, la práctica deportiva, porque les enseña a respetar reglas, a integrarse, a formar parte de equipos, a hacer compañerismo, a hacer amistad y a conocer muchos chicos del resto del departamento. Así que desde ya felicitarlos y bueno, de pasarle un poco la palabra a Cristian como para que un poco exprese, digamos, el tema de la entrega de los diplomas y no sé si quiere destacar alguna otra cosa. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, antes que nada, felicitarlos a todos por llegar a esta etapa, que la verdad que no es nada fácil. Sé que tengo que pasar por muchas cosas, no es nada decir, bueno, llegar y es complicadísimo. Así que, bueno, felicitarlos y muy agradecido de que puedan participar y estén acá. Con el equipo Santa Fe Juega se desarrolló todo el programa. Bueno, está faltando Virginia, que por razones de viaje no pudo estar acá presente. Pero bueno, es un trabajo que realizamos siempre en conjunto. La verdad que es mi primera experiencia que tengo en el tema de estos eventos y la verdad que el equipo de trabajo fue muy bueno. Bueno, es muy bueno porque te faltan algunas etapas más todavía, pero en todo momento el apoyo hacia con los chicos, con las personas, con los padres, con los docentes, con los directivos, todo conlleva que esto se pueda realizar y que salga como corresponde y que puedan ir avanzando las etapas y conseguir que San Javier sea uno de los departamentos que más chicos está llegando para los Juegos de Evita. Así que eso nos pone muy contentos a todos para que nosotros podamos ir desarrollando cada vez más deportes. Desde la municipalidad también se colaboró mucho, se hicieron muchos aportes, tema de traslado, de armados de cancha, así que bueno, también agradecer al municipio que estuvo presente. No sé, ¿ustedes quieren agregar algo, chicos? Reconocerle a los chicos el esfuerzo que han tenido. Nosotros sabemos y vemos el esfuerzo que hacen tanto los chicos como los papás, llevándolos, trayéndolos, que tienen que viajar acá, que tienen que ir para allá, para acá, y todo lleva acomodar sus tiempos y demás. Reconocerle el esfuerzo que hacen. Y bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa y ustedes lo están viviendo y lo están por vivir en este momento tan especial que van a representar no solo a San Javier, sino que van a representar a la provincia de Santa Fe. Reconocerles su esfuerzo otra vez y alentarlos a seguir participando, a seguir atrayendo más chicos, comentarles, contarles las vivencias que tienen. Hay varios chicos que ya hace varios años que están yendo a participar del torneo de Evita y bueno, los insto a que muestren, a que cuenten sus experiencias y atraigamos más gente, que está bueno, tendríamos que tratar de atraer más chicos y de clasificar más chicos. No nos conformamos con esto, sino que siempre vamos por más. Y agradecerle sobre todo a los padres el esfuerzo y la dedicación
porque no debe ser nada fácil estar, cada cual tiene sus tiempos y bueno, hay que acomodarse y se nota que los apoyan a su hijo, por lo tanto, me parece que es más que bueno lo que están haciendo los papás. Muchas gracias. No sé si quiere decir algo. Sí, nosotros queremos agradecer también de parte del equipo a los directivos de las escuelas que este año nos han apoyado con las inscripciones y gracias a la buena predisposición de ellos hemos podido llevar a cabo las actividades que teníamos previstas para este año. ¿Cuántos son los chicos de San Javier que van a viajar? ¿En qué disciplina? ¿Y cuál es el suelo? Bueno, acá hay chicos, digamos, de la categoría especial que participan en la parte de atletismo, natación y Uh-huh. Son 6 chicos que clasificaron, más Julieta Martínez, que es la patinadora del Club Central, que clasificó al Nacional. La profesora de patín es una profesora designada por la Federación de Patín, pues son 4 las alumnas que componen el equipo, y los profesores de los chicos es Waldo López, uno de los profesores, y los demás son padres y acompañantes, digamos, que van a cargo de los chicos a la estadía Mar del Plata, digamos, al torneo. Parten el viernes de acá desde la terminal a las aproximadamente 13 horas, sí, 13 horas dijimos, que venían y los pasaban a buscar por acá y terminan, digamos, el viaje en Rosario, donde hacen una reunión, una presentación y la cena, y posterior a eso, cada uno con su delegación parten rumbo a Mar del Plata, ¿no es cierto? Y a hospedarse en los hoteles que ya tienen previamente designados allá. Cristian, ¿cuál es el mensaje para las instituciones que han participado de esta etapa, que no es fácil de instrumentar, de llevar adelante y que a veces hay que hacer una organización muy fina para poner en práctica todo lo que el gobierno de la provincia quiere hacer y que son muchos chicos, ¿no?, que se pasan por esta etapa, después no quedan clasificados, pero para ellos ha sido una etapa satisfactoria? Sí, Nacho, totalmente, una etapa muy buena porque hemos tenido muchos chicos que han clasificado, muchos chicos que han pasado diferentes etapas, pero bueno, como sabemos, esto es una competencia y lamentablemente todos no pueden pasar. Pero lo bueno es que los chicos año a año se motivan y siguen participando, así que eso a nosotros también nos motiva para seguir trabajando, para seguir difundiendo lo que es el deporte, porque como todos sabemos, el deporte es algo muy lindo que tenemos que difundirlo, apoyarlo y también buscar la forma de que todos los chicos lo hagan. Porque no es sencillo decir, bueno, yo hago un deporte y nada más. Necesitas a alguien que te guíe, que te ayude, que lo practiquen y demás. Porque a medida que va pasando las etapas, se va poniendo cada vez más difícil. Entonces vos necesitas una guía que te vaya ayudando. Así que, bueno, para toda la institución y para todos los chicos que participaron, el año que viene los esperamos con mucha más ganas para poder que clasifiquen mucho más chicos para estas etapas. ¿Hay un número estimado? Aproximadamente 20.000 chicos en el departamento fue la participación entre artística y la parte de deporte, digamos, porque este programa que es de la provincia de Santa Fe y está organizado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, digamos que tiene distintas etapas, digamos, en donde hay... Están los juegos en red, los encuentros en tu plaza, los juegos estos que van hacia los Evita, que son clasificatorios a nivel nacional. Hay otros juegos que tienen hasta el nivel departamental, digamos, la clasificación. Y también están los encuentros de primaria, donde participan los chicos de sexto y séptimo, donde hay una primera etapa, el primer semestre del año, donde hacen atletismo, y la segunda etapa del año hacen la parte de handball, que por ahí un poco nosotros queremos agradecer, digamos, ya lo dijeron un poco los chicos, pero agradecer a los clubes por la predisposición para facilitarnos las instalaciones, la infraestructura,
a la escuela, al gremio, que muchas veces nos facilitan, digamos, el lugar para hacer reuniones, a la escuela por ahí por facilitar la infraestructura, también algún complejo privado como el Arena, que nos facilitó la posibilidad de hacer el fútbol de salón ahí. Por ahí decir un poco que muchas veces, al ser un programa que viene del Ministerio de Desarrollo Social y desde el Ministerio de Educación, por ahí hay fechas que a veces se superponen y por ahí le pedimos paciencia a los directores porque lamentablemente hay veces que por fuerza mayor, como nos pasó ahora por la lluvia o por algún otro evento que tiene o alguna escuela, suspendemos y pasamos la fecha y por ahí los maestros tienen que volver a hacer las autorizaciones para los chicos y eso lleva trabajo y predisposición, digamos. Por eso, desde ya que estamos muy agradecidos con los maestros, con los profesores, que son, a veces no solo no son del área de educación física, sino que son de otras áreas y que siempre están predispuestos a colaborar. Así que desde ya que desde con todo el equipo del Santa Fe Juega les agradecemos a los profes, a directivos y a directivos de instituciones que siempre están con ganas de ayudarnos y dando una mano en esto, ¿no es cierto? ¿Hacemos una entrega de diploma? Camil Quintana. Ferreira. Y Franco Romero. A Sebastián Barrera y Wilson Romero, que son dos chicos que están en este momento participando de un torneo en Buenos Aires, que bueno, se lo vamos a hacer llegar a la... Pero más sí, está con Waldo López. ¿Estamos? Esos chicos también viajan. Fue una producción de Gigacom.